Le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección revisar con detalle el retiro de los esquemas de seguridad, pues lo que ha venido haciendo está afectando a personas con riesgo y consideradas de especial protección por el Estado. También la instamos a tener en cuenta nuestras alertas tempranas a la hora de tomar este tipo de decisiones, ya que nuestro propósito es que aporten significativamente a la toma de las decisiones relacionadas con la protección de quienes puedan revestir algún tipo de peligro. Y es que hemos recibido quejas, muchas de ellas han sido corroboradas en el monitoreo y advertencias de nuestro sistema de alertas tempranas, así como por los comités de protección en los que participamos como miembros permanentes. En las quejas nos han señalado que el riesgo persiste. En consecuencia, hacemos un llamado a los comités de protección. Es urgente que sean revisados los procedimientos, asimismo, que los ajusten si son los casos y de acuerdo con el contexto de la situación de riesgo, vulnerabilidad y amenazas recibidas. Exhortamos a la Unidad Nacional de Protección a mantener las medidas implementadas para que sean protegidos los derechos a la vida e integridad de las personas en situación de amenaza, mientras se surten los procesos de reevaluación de riesgo.